Muy buenas noches, mi gente. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, nueve en punto. Nueve en punto es hora de que, ¿verdad? Martes 26 en vivo. Lo estamos haciendo tempranito porque Luisín y los muchachos se van de, de se van de vacaciones. Entonces, no podíamos dejar pasar este podcast que ya es costumbre para ustedes. Así que, Luis Romeo, ¿cómo tú estás? Hermano maravilla, dándole gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Asimismo, eh, tengo compromisos en Punta Cana, previo compromiso en Punta Cana. Y aprovecho también para quedarme de vacaciones por ahí. Lógico, lógico. Tengo un compromiso mañana mismo, en la noche, en un conversatorio con unos amigos. Y entonces me quedo por ahí mismo en, en Semana Santa por un asunto de distancia, no iba a poder volver. Sí, sí, sí. Y no. entonces adelantamos el podcast gracias a, a Bolívar Valera por permitirnos esto. Dinos, Rey. Bueno, solamente dándole gracias a Dios y saber que tú tienes... Una buena conversación y un motivo para ir a Punta Cana, porque a ti... En estos días no hay quien te saque de tu casa. Es no. raro eso. Luisí sí. es un hombre que no le gusta coger carretera ni andar, mucha gente. Lo que indica que esa es eh, decimos, un compromiso de fuerza mayor. ¿Sí para eso ¿sí tengo una idea, en la, en la piscina, en la piscina, yo tengo dos metros cuadrados <laughs> que no me muevo de ahí. <laughs> y la esposa mía: venga, va a nadar. Digo, no, vete no, a nadar <laughs> tú. A Luisín le pasa como a Jesucristo. Tú lo dejas en una esquina, en una piscina, y ahí lo dejó a Jesucristo y ahí lo va a encontrar. Fuimos hablando, fuimos hablando con la familia. Ya tú sabes que ahí hay que caminar. No, no, no. Yo no. le dije, bueno, señores, oigan lo que les voy a es decir. Miren, miren los cuartos aquí. Tengan cada uno lo los esperar aquí. Y nos metimos, creo que fue un jarro. En un jarro, en un jarro café ahí, tirando. Aquí, tú dices, aquí yo lo espero? Yo lo espero aquí, digo. Cuando ustedes vuelvan, volvieron como a las cuatro horas. Ya yo era otro hombre. <risa> 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 ¿Qué mao. Te, yo tengo un tío que igual que Luis, que cuando él va a esos resorts, que son complejos grandes, ¿verdad? Porque la gente quisiera. Que todas las habitaciones estén cerca del restaurante o cerca de la playa. Sí. Pero al ser tan inmenso, tiene que haber una más larga y otra más cerca. Él dice: No, 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 no. Si no me ponen una habitación cerca yo de aquí, no voy para ningún lado. Luisín, a propósito de ese BG Orlando y que tú eh, duraste muchos años en el, eh, estudiando en Estados Unidos y conoces bien la cultura americana. Los tigres me preguntan: hay una franquicia, bueno, que está aquí en el país, que ellos quieren saber el origen de esa franquicia, de Wendy's. Ah, de Wendy. Está bueno, aquí en la Tiradentes. Sí, claro. A mejores mejor es papita, Old eh. fashion. Es el Old Fashioned Hamburger. Sí. Que creo que fue el primero que llegó al país. Ese es el Hamburger ese es el Old Fashioned. El nombre de Wendy viene porque Thomas, que es el propietario, apellido Thomas, tiene una hija que se llama Melinda. La hija de Thomas se llama Melinda. Pero ¿qué pasa? Los hermanitos de Melinda no podían pronunciar el nombre Melinda y le decían Wanda. Ok. Al decirle Wanda. Terminó en Wendy. Fíjate. O sea, en vez de Melinda le decían Wendy, que era más fácil para los niños. Para por, los niños, por, los por, chiquitos. Por, una mala pronunciación. por una mala pronunciación cae el nombre de Wanda, Wendy. ¿Y qué pasa? Un día, Thomas dice: Vamos a tirar una foto a Melinda. Y la niña se recoge los cabellos con dos gomitas. Y se pone lo que hoy es el rostro de Wendy. Una niña con pequitas y dos colitas. Dos colitas sí. Esa foto se utilizó para eso. El nombre de, de Wendy viene por una deformación de Melinda que los muchachos no podían decirle. Los hermanitos no podían decirle Melinda y le decían Wanda. Parece, eso pudiera parecer una historia dominicana. Que aquí donde sí. la gente le pone los apodos porque no sabe pronunciar. Mi hermana se le decimos chica porque nadie sabía decir rosa. O Exactamente. Una, o por una abreviación del nombre. Raimundo, a mí me dicen Mundo. Mundo en el colegio, en todos los sitios. Bueno, porque que, la, que la, la las hermanas de Balaguer le decían Ito. Y a, y a la hermana le decían Ita. Mm. Por eso es que a Balaguer le decían el Elito. El ah, Tú en la historia. No era el hito de Cristo, sino el hito. El hito y la Ita. Entonces, la hita balagueresa fue muy amiga de mi familia, que fue la que hizo la cruzada del amor. Oh, que sí, fue la sí, primera sí, obra sí, social sí, sí. que se hizo aquí claro. en los gobiernos de Balaguer. La Ita, que ayudó muchísima gente, después vino Doña Enma, Claro, él la, la, siguió. Otra, la otra hermana, exactamente. Cuando en la está... zona oriental, Luisín, oye bien, esto es historia, igual que de aquel lado, no se pensaba ayuda social. Hicieron un barrio para las enfermeras, que está ahí en la prolongación Venezuela, sí. más en la esquina pusieron una cruzada del amor. Sí, 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 sí. Ahí en la Venezuela, pues estamos hablando de hace 40, 50 años. Cuando ese tipo de cosas no existían, ¿eso lo hizo la familia Balaguer? Hay, hay muchos orígenes los nombres, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, Producto Jajá. El Producto Jajá viene por José Antonio Jiménez Álvarez. Oh. Son las cuatro iniciales. José Antonio Jiménez Álvarez. De ahí es que viene... Que hay gente que cree que ¿qué lo puso porque una vez se cayó y se murió de la risa. No, no. Es y por José, José Antonio Jiménez Álvarez. Ah, la no panadería Zoom es Salvador Urraca Martínez. Buena esa panadería. ¿Te Luis? acuerdas, la panadería Azul? Sí. Tiene su historia esa. Luis? Eh, eh, Urraca, que fue un sargento de la policía, que tuvo una visión extraordinaria y hizo ese emporio, que fue la panadería Azul, que sus hijos continuaron. Eh, bon, Bolívar Moreno. Eh, sí. Bueno, hay un sinnúmero de, de, de empresas que tienen mucho que ver con los nombres de, de los de los propietarios o de los hijos. O de un hijo, de Mercedes Ben, no sé. Mire, Mercedes ben, la, la, la la hija del dueño. Lo de lo de lo de el no sabía y soy soy amigo de, de, de una nieta de una descendiente, sí, ¿sí? apellido Moreno. Tú tienes sí, ser de... hijo de doña Angélica. Bolívar... la hija de doña Angélica, claro, Lía. Lía. Lía Bolívar Moreno, More... Bolívar sí. Moreno es el dueño. Y soy original. amigo de doña Angélica. Que, sí. que, que, que que él también tenía un partido. Sí. Que fue el... que era el Partido Social Cristiano. La familia Moreno era el presidente del partido. Y luego estaba frente al Parque Independencia. Y luego vino la fusión Partido Reformista Social Cristiano por la familia Moreno. Sí, sí. Esa es la, la, más o menos la historia. Mira, Boli. Luisín, vámonos con actualidad. Mira, Boli. En el día de hoy, a Jan Alain Rodríguez le dieron el puntillazo final para su condena. Después, Explícale quién es Jan Alain Rodríguez para gente que. Jan acaba... Alain Rodríguez fue un procurador general de la República en el gobierno del PLD. Está acusado de corrupción, está acusado de haber desvirtuado un plan de humanización de las cárceles, se llamaba así plan de humanización, donde se invirtieron más de 10 mil millones de pesos. Y dicen que Jean Alain Rodríguez, dice la justicia, dice el Ministerio Público, que Jean-Alain Rodríguez malversó esos fondos porque le dio contrato a todos sus amigos. Hoy, en el día de hoy, eh, ya le dieron el puntillazo final. Jonathan Rodríguez Inver. Que es el director encargado de la Procuraduría, casi segundo al mando, se declaró culpable y dijo que todo lo que él hizo fue por orden de Jean Alain. Estamos hablando, señores. Yo no quiero entrar en si Jean Alain es culpable o no. Eso se va a determinar en los próximos días. Parece que sí. Tú, señores. Tú oíste la, tú oíste la, antes, antes de que tú, tú oíste la, la frase de de Jenny Berenice. Fresco, me dio mío. Jan Alain, para el que no sabe, dijo que él, que él podría servir de asesor para, el, para la cárcel, las parras. Sí. No, cualquier cosa yo lo asesoro, como un chiste. ¿fue él que sigue dice? irónico. Él sigue irónico y sarcástico. Sí. No, no, no le va todo lo del plátano en la caja fuerte. Y mira, mira y lo que ni con haciendo. el canal de YouTube y otras cosas sí, más. Sí, sí. Eh, entonces ella le dijo, poner en manos el sistema penitenciario. A Jan Alain, e igual que pone frente a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a Quirino. Jesús Santísimo. Pero, ¿qué civil? Qué señor, pensar quién era Jan Alain Rodríguez. Yo tengo que decir quién era porque no, está muy machacado. La autoridad. Claro. La familia de Jan Alain Rodríguez es una familia con dinero. Sí, señor. Es una familia que no necesitaba eso. Un tipo bien educado. Lucía arrogante en ocasiones, pero bien formado, bien educado. Bueno, Danilo se enamoró de él. Quienes lo conocieron, de, de verlo como, como, como un futuro político. Quienes lo conocieron dicen que era brillante. Brillante, porque el primero tuvo en otro, en otro cargo en el eh, eh, IRD, creo. Se habla de que su familia es una familia. Rd, Rd. ¿De la diplomacia diplomático del país? Pero lo que yo quiero llamar la atención, señores, es cómo los amigos de Jean Alain lo han traicionado y cómo debe sentirse Jean Alain. Mira, cuando Jean Alain llega al puesto. Y piensa en, en montar una estructura para defalcar el país. Busca sus 10 amigos de la Salle. Busca sus 10 amigos de la Salle, Boris. Que eran empresarios. Que se habla de que se, se le premió o se veía bien en los ojos del pueblo, de que él había sido solidario y que el único político... Con cargo que puso a sus amigos. A sus amigos. Compañeros de estudio a trabajar con él en una misma dirección. Y a ganar dinero era él. Porque eh, oye lo que te voy a decir. Una cosa es que tú llegues a la procuraduría y encuentres cuatro suplidores y te pongas de acuerdo con ellos. Ya. Para desfalcar eso. Y otra cosa es que tú traigas 10 amigos de la Salle que estudiaron contigo y hoy uno a uno han ido Declarando en contra de Jan Alain, casi certificándole una condena de más de 20 años. Porque lo que estamos viendo, eso es penoso. Y yo lo veo desde el punto de vista de la traición. Así es que yo quiero verlo hoy. Sí, sí desde el punto de vista. Ya, no quiero verlo hoy, no quiero verlo si él es culpable o no. No, no, no. Yo lo quiero ver hoy como 10 o 15 tigres que llegan a un puerto, beben trago toda la noche, beben vino al mediodía. Salen a parrandear, salen de viaje. Coño, y tú te me viras así a mí cuando tú me ves en el hoyo. Uh, tú te me viras así cuando tú me ves en el hoyo. Esos tigres se han parado ahí frente a Jean Alain y frente al juez. A decir, ese él, los cuartos eran para él. Coño, y tú no, y para tú librarte. Coño, mira hermano. Señores, piensen bien a quién ustedes van a meter en una vaina. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Lo, lo ideal es no hacerlo. Pero cuando tú ves que se prepara un equipo, que tú dices, coño, los hermanos míos son. Ful... Coño, llámate a Fulano, que no lo hemos ayudado. Para dar una contrata, para que nos saque el 20%. Pero eso es una pregunta, Luis. Ya, A Altagracia. ese que hoy dijo que se declaró culpable, ¿eso lo exhibe de culpa y llega una condena más rápido, de Alain? No, no, no. Ya ellos están condenados a tres años. Eh, después que el juez lo haga, el, eh, lo, oh, venga, la homologación. Ellos están condenados a tres años, pena suspendida, cárcel suspendida. Okay. Le hacen que no van presos. Y tienen que, no, no van presos. Y tienen que devolver una suma importante de dinero. Ah, pero con razón. Tú el que devuelves dinero fue porque robó. Porque nadie va a devolver es, de ¿cómo lo es, él ¿cómo es, cómo es, cómo es? Tú el que devuelve dinero fue porque robó, porque nadie va a devolver de lo de él <laughs> oh, 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 yo no puedo devolver de algo que yo no cogí. Yo, ah. no, yo no si yo me robé 20 gomas y me dicen, búscame 15 gomas. ¿Qué pasó? Busco las 15 gomas, pero si me dicen a mí que no tengo goma, búscate 15 lo gomas. Que tú puedes, Le digo, el carro mío nada más tiene 4. Lo más que tú puedes decir, coge la del 4, cuatro, cuatro cuatro de, el carro. del carro mío. Eso es así. Ahora, Boli, yo me remonto a cualquiera de nosotros. Tú te imaginas un amigo tuyo íntimo pararse ahí y decir, no, Boli. Me buscó esto, yo le busqué esto, fuimos allí, fuimos aquí, fuimos aquí. <laughs> ¡Eh! yo, me la ¡Eh, gente, mano, mire! yo me imagino a la gente pensando en este momento lo que está oyendo. Oye, el dominicano lo cubrando. Ese desgraciado que lo está tirando por medio, seguro será el que estaba más jodido que la ayuda. Pero Luis, tú también dices. ¿Sí o no? Que yo te acompaño, pero no me entierro contigo. Sí, pero entonces, entonces salte de la fiesta. Exacto, es verdad. Salte de la fiesta. No beba no conmigo. Porque, oye, ¿cuál es la crítica mía a los amigos de Jan Alain? Te vieron salir. Bebieron mucho romo y cogieron <laughs> muchas mujeres. <risa> <risa> y disfrutaron mucho, hicieron mucho viaje. Mucho viaje. Y ahora, cuando se arma el lío. Tú. No. Yo te acompaño hasta el cementerio, no me entierro contigo. Pero yo me devuelvo. Pero Porque tanto. yo te digo a ti temprano: esta vaina va a terminar mal, Jan Alain. Eso fue lo que Jan Alain necesitó un amigo. Que le dijera, Jan Alain, esta vaina se va a joder. ¿eh? Y este es eso, Jan Alain. Jan Alain, se nos está yendo la mano. Este plan de humanización es de 10 mil millones y nos estamos echando 500 cada uno. <laughs> Vamos a comprar coñón que sea a, a, a jabón para los presos. Pero Aunque que no sea hizo, jabón para los presos. No se hizo un pacto donde ellos tienen que irse con él Ahora el, boli, hasta donde la Ahora, Boli. Sulleve. Cuatro años chupando ahí. Ocho. Cu Ocho años chupando ahí. Vámonos para Nueva York. Vaina primera Comida, clase, vaina VIP, vaina open. Vaina primera open. clase, llamando mujeres, la yo modelo yo... tal, no importa Baina cuánto plaza, cuesta Vaina plaza, plaza en la quinta. Cruzando tarjetas para comprar Oye. roles y bowling okay. en el Holiday Inn el Todo el mundo contento. Con suerte. Todo el mundo contento hasta que salió el primer boletín Eva de tú? Gonzalo. <laughs> ay, ay ay ay. Gonzalo 37. ¿Qué vamos a hacer ahora? No será que yo aguantar, picar, tenían que aguantar. Tenían que aguantar con Jan Alain ahí. A mí no me hable de esa vaina. Para mí eso es traición. Y aunque al pueblo le conviene, porque se está desenmascarando un robo, para mí viéndolo desde el punto de vista de la amistad, eso es traición. Luis, pero ¿cómo aguantar si, 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 si le sacan los muchachos del colegio? Pues no te metas o, ¿O ellos sabían antes. lo que estaban haciendo? Ellos lo pensaban antes. O, o una cosa que yo te coja tu compañía. Ajá y la utilice por atrás y me coja 100 millones con el nombre de tu compañía y otra vez que yo coja tu compañía ¿Y tú me gane 100 millones y tú cojas 50 y yo 50 y... mientras ah. nos estamos dividiendo estamos contentos después el lío es mío solo, ahora van ellos para la calle todo ahora van ellos todos para la calle Pero y Jan es... Alain a cumplir casi seguro 20 años 20 años porque la acusación que tiene Jan Alain oye este este inverete, que era una de las manos derechas, Jonathan Rodríguez Inbel. Dice él: Todo lo que yo hice, Jan Alain me mandó. Pero el le da, el le da, no, él es mayor de edad, espérate. Él es mayor de edad. Pero mira. eso es lo que dice Luisín. ¿que, ¿que, ¿que que debió devolverse? Diciendo, pero que yo Todo lo que tú hiciste, todo lo que, que Jan Alain te mandó a hacer, tú lo hiciste. Aún sabiendo que estaba mal hecho. Compraste jipeta, charlatán. <laughs> Mandaste cuarto para Miami, sin vergüenza. Querida, querida. Muchas mujeres buenas. Comprando coños roles y, ¿Y vainas ¿y, y, a... ¿Y por qué donde hay muchos cuantos Siempre hay muchas mujeres? ¿Por qué? <laughs> acá. ¿Y qué tú quieres? ¿A dónde está esa máxima? Lanza... Siempre Muchas mujeres, muchas, 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 Lanzándose muchas en mujeres Lanzándose en Las Vegas, en una ruleta Evalo. Lanzado allá en ver, Las Vegas, Lucía, marcándose él, él como mayor de edad Sabe que estaba mal hecho, él pero tiene que, que pagar por eso Pero que eso es lo que te estoy diciendo No, porque lo hicimos cuando mata a dos No, pues antes te lo hicimos Pero es como cuando siempre. se meten a un banco a robar ¿Banco? Agarran, agarran a cinco Cinco tigres se ponen una máscara y se meten a un banco. Hay cuatro que dicen que fue este que, que, que se lo inventó. Sí, pues tú andabas. Oh, oh y, y disfrutaste de los cuartos. Hay que buscar el papel de a cómo tocaban, porque siempre hay un papel. Si lo le hacen un juicio abreviado ahora, un juicio abreviado, no a tres años y que devuelvan los cuartos. Y no será que yo le falló, falló un cálculo. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Que Gonzalo no ganó. Ellos estaban, calculando con ese, ellos estaban pensando en ese cálculo. Pero Gonzalo no pasó de 37, no. ¿Y cómo, pero, cómo, cómo, pero cuál, es, cuál es el cálculo? Eso lo sabes tú ahora de que perdió. No, yo no. Pero eso lo echaron en cuenta. Que dieron a Luis tí, arriba 50. Digo yo, ellos en su gobierno y como estaban viviendo su película, su movie, ellos pensaban que pasando a Gonzalo, ellos no iban a tener el ningún de problema. El poder no Luisín. Usted pone loco, hermano. El que no tiene una persona al lado. De, en este gobierno hay funcionarios que se han puesto locos. Hay funcionarios que se han puesto locos. En estos días me encontré yo con uno que no da la mano, no la pasa, no la pasa de aquí. ¡Hola! Digo, ¡Abre la boca! ¡Qué vaina es que Luis Abinader abraza a uno! ¿Cómo que no da la mano? ¿Qué andan así? Pero cuidado si que está malo de la abre mano. ¡Abre la boca que Luis Abinader abraza a uno! ¿Qué es lo que te pasa? Gente que nunca había depositado un peso en una cuenta. ¿En este gobierno? Y ya te hablan de transferir. ¡Boli! ¡Transferir es bueno! Ey, ey. ¿Eh? Y sobre todo cuando es del mismo banco que llega tú a vez. ¡Ay, ay ey, sí, ey, bueno, ey. Y sí. Pero Mira, yo lo que quiero es que quede en el ánimo de la gente. No se meten en lío. Eso es lo primero. No roben. Mantenga no roben. su mano limpia. Mantenga su mano limpia. Ahora, si usted se metió en un lío, muera hasta el final. Si usted se metió en un lío, muera hasta el final. Porque es demasiado deprimente. Demasiado deprimente. Después que usted comió, bebió, disfrutó, guardó. Y le compró casa a su mamá. ¿Ves devuelve la casa de tu mamá que tú compraste? Y esos roles para atrás. Y esos roles para atrás. <laughs> y esa vaina y esos viajes para Francia. Es duro. ¿Eh? De, de y esa nieve. Gente loca por nieve. Es. <laughs> Pues, señores, ya nadie quiere a jarabacón. No, es nieve que andan buscando. No, 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 pero ya te deseo de esquiar para Colorado. Pero venga acá. Vienen no? con los brazos rotos de Colorado no, de esquiar de no. esta vaina que no nos odian. No lo no no de no los, brazos, <laughs> los brazos. Se van a, a Colorado. A ver, a, a, ver. A, ver. a ver. Tú no sabes joder con eso. Un rebalón, coño, y que hay como a cuatro equipos. De cada cinco viene uno con hueso roto. De cada grupo de cinco viene uno con un yeso. Pero yo quise dejar eso. Quise tocar ese tema porque el acontecimiento fue hace un ratito que Jonathan Rodríguez Inbel declaró junto a un grupo que ya había declarado devolviendo dinero. Jan Alain no lo salva a nadie. Yo me imagino cuando Jan Alain se acuerda que se acuerda de la humillación que le hizo a Miriam Germán. Uy. Aquella humillación Debe estar que le hizo a Miriam Germán. Me dicen que su madre, la madre de Jean Alain, le dijo, lo hiciste muy mal, llámale y discúlpate. Pero parece que es muy tarde ya. No, ya sé. No, pero oh, y parece no. No, ¿Cómo no, no, sí, no entonces, humillando a Miriam Germán y haciendo lo que hizo. Exactamente. Y no y vuelve, mira lo que vuelve a hacer con lo de la cárcel de la Parra, porque él pensaba que como está hay una situación y la gente se queja de que independientemente que hayan contado lo que ella sea, que metan los presos allí y se vaya recibiendo un problema, porque no, lo, no se puede politizar lo humano de los presos. Y él quiso venir de gracioso a lucirse dando una información. Ahora Lucir, la traición está de moda. Con lo de Choa Tani con lo que le está pasando allá. en el está ni nos traicionaron. Oh, ¿Cómo que no lo traicionó? Y eso me no le cogió unos cuartos. ¿Le cogió? Le cogió unos cuartos a un japonés. <laughs> de una cuenta. ¿A quién hay pendejo sea, aunque sea en China? Ah, pues fue a Luis Polonia. <laughs> no, no, no. Luisín, le, el tipo lo traicionó. Pero tú te estás volviendo loco, muchacho. Pero, la mejor, una de las no mejores educaciones financieras del sí, mundo. Pero hay tigres. No hay posibilidades. Tú me vas a decir a mí que en Japón no hay tigre. ¿Tú quieres que te diga? No hay delincuente en Japón. Engañacho él, Tani que, que que prefirió cobrar los cuartos después para engañar a los gringos. Ah, ah, él que va a engañar ese, a los gringos. Ese fue su primer fallo. Pero Luchín, sí, él leyó un documento donde dice, yo no tengo nada que ver. Él me robó mi dinero y él era el capotaba. Hermano, dice, mire, dice, mire. Lo leyó en japonés, mire. en chino y, y, y en español. 4.5 millones de dólares para movilizarlo de tu cuenta bueno. con tu anuencia. ¿Por qué? Porque tú... Para movilizar los seguros fue de 500 en 500. Esa operación se hizo nueve no veces. Él no Nueve veces. No se acaba el otro. Te llega un email. Te llega un mensaje. 500 mil dólares. No te llega el mensaje. Claro. Pero me llega a mí, que tengo 150 mil pesos en una cuenta. Pero que él era la confianza del tipo. Pero qué confianza, tú me estás hablando a mí. Él era el que manejaba los cuartos. Siempre hombre no sabe el inglés, tú lo sabes. El que sa el que sabe Ahora claro vamos algo. a decir que es un ignorante. Ahora es un ignorante. Financieramente sí. Ah, está bien. Lo engañaron, Luisín. Que se dieron Como a. Un niño chiquitico. ¿Es que los Q se a menos. Fue ese fue el problema. ¿Cómo así? Eh, que <laughs> se lanzaron. Se lanzaron a menos ponche Si <laughs> hubieran ganado, si Por ahí anda un tique. Por ahí anda un tique. Eh, eh, el brazo. ¿Sí? Por ahí anda un tique un día sí. que Otani pichó no, no lo estoy diciendo yo, no. Lo está diciendo Mike Rodríguez. No, lo, lo está diciendo un grupo de periodistas. lo sacan de béisbol. Yo no sé de eso. Lo que tú no puedes aportar a tu mismo deporte. Yo no sé de eso. Hay uno de la NBA. Tú lo ni sí. Eso ahí. se le perdona a un analfabeto. Y ni así tampoco. La suma es demasiado alta. Demasiado alta. Tú me dices a mí. De tu cuenta sacaron 35 mil dólares. Bueno. Si la jugada... 4 millones y medio de dólares. Si la, jugada... la pregunta es la siguiente, ya, para cambiar de tema. Si las jugadas se hubieran dado, se hubieran sacado. ¿Explota el lío como no. Que no. Yo te voy a hacer una pregunta, <laughs> para que concluyamos ya. Razóname eso. Mira. Cuando tú transfieres dinero de apuestas de una cuenta para la denominada banca, por ejemplo, de mi cuenta. Yo hago así ahora mismo, Star Sport. Y transfiero 50 mil pesos que lo voy a jugar al equipo de Oakland. Óyeme esto, Boli. ¿Qué está ganando hoy? 50 mil pesos que está ganando Oakland. Oye, Boletripe. Oye, Parece que tiene un ticket. Transfiero a la cuenta que me ha dado Star Sport. 50 mil pesos lo transfiero. Si el equipo gana. Ellos me la transfieren para atrás la ganancia. ¿Para, para, para qué cuenta para atrás venían los cuartos? Para el tipo, para el traductor. ¿Cuál traductor? El traductor tiene cuenta. ¿Que tiene no era de Otani. Es que tiene una cuenta secundaria. No, sí. mira, hey, es verdad. No. Es verdad. no. Sí. no. El cuando más él grande. ganaba, el dinero entraba a la cuenta de Otani. El libro más grande. ¿Y por qué no lo han descubierto? No lo han dicho nada de eso entonces. Pues la cara del béisbol, eso viene. Eso es la cara del béisbol. Cuando él perdía, Otani pagaba, pero cuando el chino se sacaba, se lo guardaba él, el traductor. Es imposible eso, porque la, la, la única cuenta que está es la que tú mandas. Es la que tú mandas. Es la que tú mandas. Manda. Viene para atrás el dinero, es verdad. Es la que tú mandas. no puedes tener más de uno, señores, esa gente en el mundo. Japón inventó el mundo. Le echará tierra a la MLB para no sacrificar a Otani. Lo que pasa es que Otani no representa un país, representa un continente. Por eso. Otani representa un continente, pero, te voy a dar un dato, ya él está manchado. Eh. Ya no aquel hombre puro, ya existe lo peor, que es como en es como, es como los matrimonios. Ya hay una duda de infidelidad. Ay, Dios, zafa, zafa, y zafa. Y la duda zafa, de infidelidad. Zafa, zafa. ¿Te, te, te, ¿Te suena conocido? Eh, no, no, que no. A mí no me gusta ni oír eso. No, no, infidelidad. Porque, no, ay, no. Tú sabes no. cómo se escribe, no, tú sabes no, cómo se siente. En los casos tuyos no hubo duda. <laughs> no. no. Eso pintaral quedó para el Mira, Luisín. Eh, antes, te, hoy tenemos una invitada muy especial. Sí. En breve está con nosotros. Así Bella, que, por favor Así que, por favor, eh, necesito que. que que ustedes comiencen a hacer su pregunta, Te está oyendo Raimundo ah, igualito, no, como si nada. No. La... si tú quieres decirlo en el micrófono? No, no, Luisín, ah, yo lo digo ahora. Ok, te oyes igualito. Ah, pero tu micrófono recoge. Lo oigo. Eh, Luisín, hubo una foto en el día de ayer y a mí me gustaría que tú lo analices. Vamos a ver si los muchachos lo tienen por ahí. De la Alianza RD. ¿Cuál La Alianza, la alianza Recate. Que ya por fin se juntaron. Que la gente cree que es un proyecto de Semana Santa para recoger los vehículos que se dañan. Rescate. Sí, Recate RD. ¿Qué? ¿Qué es tu opinión de eso? Yo, yo no recuerdo un acto más deprimente que, que ese. Tú sabes lo que es, tú reuní esos dos grupos para hablar 10 minutos y yo digo, y yo, te, yo tengo una versión de eso. Míralo ahí. Sí, eso es deprimente. Levantaron la, levantaron la mano. Lo poquito. primero es que entre Miguel, Leonel y Danilo tienen más de 200 años. ¿Qué tú tuviera hecho? Yo pongo a Omar Fernández, a Dante del otro lado, a José Dante. José Dante del otro lado y el hijo de Felucho. Ariel Jiménez Ariel. del otro Ariel. lado. Pero, y esos tres viejos lo elimino de ahí. Pero son los símbolos de los partidos los No, sí. no, no, olvídate de eso. ¿Tú olvídate sabes... de... Lo que pasa es que esos cuatro que están, esos tres que están ahí, fueron líderes en una ocasión, fueron líderes. Ya ustedes no son líderes. Y doña Peggy. Ya, ya el tiempo pasó. El tiempo pasó. Ya. Tuvieron su momento. Ese es un partido de la liberación dominicana que debió haber iniciado su renovación ahora. ¿Con quién? unirse a la fuerza del pueblo, ellos son lo mismo, y poner a Omar, poner a Ariel Jiménez, poner a Dantes, poner a, a, a Karen Ricardo, poner a un grupo de muchachos a ahí adelante, ¿para qué? Para que se note una renovación, pero, pero eso es deprimente. A verle una cara nueva en el PLD, a ver ¿Pero ¿qué, qué le importa a este país que Danilo y Leonel se den un abrazo sin ninguno querer saber uno del otro? Dime. ¿Qué le importa a este país que Danilo y Leonel se den? ¿Es que, es que tú te crees que tú estás en el 96 o en el 2004. Estamos en el 2024, hermano. ¿Qué le importa a nadie esa vaina ya? Pero, pero tú sí eres incrédulo. Pero no es incrédulo, es que yo no quieren saber ninguno de ellos. Ustedes tú puedes decir que es un abrazo de dos hermanos en una cena familiar que dice abrazas para tirar una foto. ¿Tú quieres saber si, si ninguno quiere saber uno del otro? Que, que se saluden en un acontecimiento. Que se saluden en un acontecimiento. Yo ninguno quiere saber uno del otro. Pero estaban abrazados ahí. No, hombre, no. Sentados a distancia. No, hombre, no, dejen eso. Dejen eso. Este es el momento de iniciar una renovación. ¿Surtió efecto o no? ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Cómo qué? Va a ¿Cuál es la situación del PRM? Yo te la digo aquí. Yo te la digo aquí. Luis Abinadel, Raquel Alvaje. Yayo Lobatón. Samuel Pereira. Limies. Es un equipo moderno, cambio, cambio, hermano. Cambio. jean Rodríguez. Cambio. Wellington. Sí. Wellington. Wellington Arnaud. Arnaud. Fellito. Fellito. Cambio, maestro. Que ¿Es no, el turismo. Que el cambio no viene con la muerte. Da, eh. David Collado. Sí. O sea, es, estamos hablando. Es de tú lo vas a comparar con Amarante. Temo. Alejandrina. Lidio Cadet. Coño, hermano. A mí me preguntaban ayer. Hermano, Carolina. Pero tú vienes un partido como el reformista que eran viejos toditos. ¿A dónde? Pero eso cambió, Raimundo. Hermano, ya. el tiempo cambió. Que llama ya, esto? Ya, hermano. Es ya. que ningún joven se va a inspirar a entrar política donde tú sabes que el único relevo es con la muerte. Claro. Que para tú ascender, tienes que esperar que se mueran. Claro. No hay manera. No hay manera. ¿Y este qué ¡Oh! Voy a eso, le pues, este dura más que un día de hambre. Diablo, que gente Oye, que, que si sí dura, pero ven acá. Tenemos una invitada. Sí, 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 sí. sí. De, dime, Rafi. Rafi es que me está haciendo seña, ¿eh? Rafi, es que no se lee. Eso es mismo lo que te estaba diciendo, Luis. Ah, ok. Ah, Señores, no. Star Sport, estar es. Sport. Recuerden, Star Sport, que tenemos un videito por ahí. Tenemos un videito de Star Sport ahí, que tenemos un concurso maravilloso. Mira para allá, mira no, para bailo. allá. Y esa maravilla. esa sí, maravilla marzo, hermano Star mío! Star Sport está pensando en ti para que te vayas tranquilito para Semana Santa. Tenemos muchos premios para participar, solo tienes que poner tu número de cuenta de Star Sport, mencionar tres amigos y darle a seguir a la página de Star Sport RD. Recuerda abrir tu cuenta de Star Sport si no la has abierto porque el primer premio son 15 mil pesos. En efectivo y 15 mil pesos en jugada gratis El segundo premio son mesas de dominó Y todo lo que se necesita para Semana Santa Sombrilla Y todos los preparativos para Semana Santa Igual que el tercer premio Para preparar tu con dulce Recuerda que mañana 27 de marzo Se van a estar sacando los ganadores Totalmente online No quiere que poner los Q ni tiene que poner ANBA ni nada Sino esperar si ya participaste Ahí? Bueno, 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 señores. Usted que se va el jueves de Semana Santa, todavía está a tiempo de buscar su Ford Willy en Nanao Motors. Eso es Nanao. Boogie o Pasola en Nanao Motor. Se ubiquen a Nanao en Diamond Mall, hermano. Pero usted va a seguir a pie. Mire, mire qué maravilla. Mire esta maravilla qué de belleza. Nanao Motor, hermano. Tírese para allá. Usted quiere ayudar a un amigo. Usted es un empresario, quiere ayudar a un amigo. Le dice: Yo no te puedo dar cuarto. Yo te voy a comprar un motor para que te busques tu comida y <laughs> claro. allá nanao. Te... Mira, mira, mira el fin en ananao. Anda acompañado siempre, sí. <laughs> sí, ¿Eh? sí. Ay, vivo, Dios mío, mira, mira oh, oh, eso. Oh, vivo, vivo. Jesús Santísimo, vivo. protégenos, yeah. señor. Bueno, vamos a hablar ahora. Sí, bueno, cuando llega esta época del año, que usted tenga una propiedad en la playa donde usted entienda que pueda estar cómodo. Por eso le invitamos a que acceda, conozca New City Inmobiliaria. Quiere comprar o vender tu propiedad. De forma segura en Santo Domingo, Punta Cana, Bayahibe, Las Terrenas y Jarabacoa. New City Inmobiliaria RD es tu mejor opción. Para usted tener donde descansar, para usted hacerlo como de manera de inversión. En manos seguras, porque hoy día hay demasiadas cosas. Piense, acceda a nuestras redes sociales, póngalo ahí, flaco, New City RD. Y podrá usted ver todas las maravillas que tenemos como propiedad. New City Inmobiliario. No es que pónmelo ahí flaco, que te cante. Eh, no, no déjate Luisín, caer. cante, es hasta que, o sea, que él se le olvida. Yo, <laughs> yo, yo, yo no viajo sin ellos. Bueno, eh, nuestros amigos del grupo Cometa, Luisín, es. tienen unas ofertas para Semana Santa. Usted que va a salir al interior, usted que va a salir con su familia, tiene que proteger a su familia en un vehículo que tenga todos los estándares. Está. Tenemos hasta un 35% de descuento en neumáticos en todos los centros de servicio Cometa. También tenemos otros descuentos en lubricantes, ahí está, hasta 35% en lubricantes para hacer su cambio de aceite para su vehículo y hasta un 30% en banda de freno para asegurar su vehículo. Grupo Comete, estamos en la Isabela Aguiar, estamos también en Villa María, en la Roberto Pastoriza en el San Chenaco y también en Santiago. Grupo Cometa vive confiado. Dime de Air Max, Air Max. Air Max. Air Max. Air Max. Mis amigos, Randy Bernal. Randy Bernal de Air Max, que pasa a ser patrocinador oficial del Ponca de Luis Sí, es? señor. Eso... La gente de Luis acondicionado Tienen de todo. Bueno, mira ahí, ahí el banercito ahí. mira ahí el Y tú puedes decir, literalmente. Nadie que duerma sin aire puede pensar y hacer dinero. ¿Cómo es la no. vaina? No, no, no. El dinero está muy ligado al aire acondicionado <laughs> y la belleza física también. Llegó la hora de un aire a precio cómodo que enfría y no consume. Air Max tiene dos años de garantía. Distribuye Conformatic. Ya lo sabes. Llama ahora mismo y pide el tuyo. 809-566-8122. Síguenos en Instagram. Eso es. Lo sabes? Luisín, de, a, antes de que comenzaron, estábamos hablando de la boleta de la capital y estábamos hablando también de. Lo importante que es la esperanza de cambio, la esperanza que tú tienes cuando tú entras en una organización política de que tú vas a poder escalar sin sin necesidad de esperar que se mueran los que estén como en otros lados. Así que vamos a recibir a alguien que definitivamente ha hecho un buen trabajo como servidora pública, tiene una hoja de vida que la representa y va este 19 de mayo a continuar su labor pública, pero ahora desde el Congreso. Vamos a recibir a Liz Mies, que está con nosotros. ¡Ey! Lee, bienvenida Gracias hermano, gracias Luisín, gracias Mundo Gracias por la invitación, la verdad es que es un placer poder estar aquí Gracias, gracias ¿Qué tú buscas en la política? ¿Cómo tú llegas a la política? Porque uno siempre, bueno, mi papá, mi mamá ¿Tú cómo entras a la política? Mira, lo medio es curioso Porque hace seis años tú me hubieras hablado de política y ni muerta eh, O sea, na nada que tuviera que ver con eso Pero, a raíz de un trabajo social Que venía haciendo Tuve varios acercamientos con diferentes partidos Y definitivamente tomé la decisión Exacta porque los cambios se hacen vía la política. Claro. Y no solamente levantándole un cartel a un partido o a un candidato, sino participando de lleno, siendo parte de la toma de decisiones para llevar cambio positivo a las comunidades y a su territorio. Y decido participar en política. Pero tú eres regidora actual. Yo soy regidora y este año también como presidenta del Consejo de Regidores. ¿Tú eres presidenta del Consejo hey. de Regidores? <laughs> Y Carolina es alcaldesa. Es la primera vez que hay la una combinación. La mujer al mando, por primera vez <risa> tenemos <risa> dos mujeres al mando de la capital. wow ¿Tu primera vez siendo regidora? Sí, correcto. Inmediatamente siendo presidenta. Sí, la verdad es que pues, sí, primero fuimos vicepresidenta en el segundo año de la gestión. ¡Qué chulo! Y ya en este año electoral cerramos el capítulo de la regiduría con la presidencia del Consejo de Regidores. Pre perfecto, entonces tú estás aspirando a diputada. Ahora vamos a cruzar la calle hacia el Congreso. Hacia el Congreso. ¿Cuáles son los proyectos que tú piensas presentarle a la gente? ¿Qué, qué motivación te lleva a irte al Congreso Nacional? Mira, como capitaleña de pura cepa que soy, nacida, vivida, eh, de padres y abuelos también de aquí de la capital, yo tengo un orgullo Por natural. eso eres el escogido. No, yo soy Liceo. No eh, es el no partido de la capital. Aquí hay dos partidos buenos. El, dale ahí, el PRM no. y el No, bueno, dos No, no, yo no, soy liceísta. A raíz de ese trabajo no, que vengo haciendo como regidora, que he visto las problemáticas real que hay en la capital y cómo podemos mejorarla y seguir transformando la ciudad, decido aspirar a diputada precisamente para impulsar una ley de capitalidad a una ley para el Distrito Nacional de incrementar los recursos del distrito. Porque hay que... Cuando vemos todo el país, que todos somos la capital, porque todo el mundo llega aquí, claro. tenemos una capital que recibe un millón de personas, sin embargo recibimos un millón quinientas diarias, que ni viven ni tramitan aquí. Eso hace que los servicios que hay que proporcionarle al capitaleño y a los visitantes deban de ser con más eficiencia. O sea, los recursos son escasos en este momento. Correctamente. Entonces, ¿qué, ¿qué tú vas a proponer? Con, eh, esa el, ley, el aumento. con esa ley de un trato especial a la, cap, a la capital, nosotros podemos incrementar esos servicios para llevar mayor bienestar y calidad de vida a los capitaleños y a las personas que nos eh, visitan. ¿Cómo tú evalúas el gobierno de Luis Abinader? ¿Cuáles son los puntos eh, eh, más importantes para que un ciudadano que no le interesa mucho la política, pues vote por Luis Abinader? Mira, Luis Abinader a mí de manera particular, que era apática de la política, fue quien me convenció de hoy estar militando y haciendo política de lleno porque el presidente no solamente que ha vendido honestidad sino que la ha llevado a cabo, yo creo que los cambios que, sean, que se están generando en la República Dominicana, independientemente de cómo se tomó el gobierno, que fue bajo momentos difíciles para el mundo entero son cambios representativos para yo creo eh, Luisín, en que las muchas pequeñas cosas son las que llevan grandes cambios positivos sí. para la gente y precisamente Luis Abinader ha demostrado la capacidad como estadista y sobre todo la disposición, porque a veces no es no es tú querer hacer las cosas, es que se hagan de verdad. Que en política falta mucha disposición y el presidente ha tenido toda la disposición de llevar a una realidad, llevar ese bienestar que tanto necesita y se merece el dominicano. Pero mira, hay muchas áreas donde donde los gobier este gobierno ha mejorado, en aduana, por ejemplo, sí. en el banco de reserva. Reserva, aduana, turismo, turismo. Los mismos ayuntamientos. Señores, tenemos un, sí. un presidente que ha sido el único presidente municipalista que le, haya, que le ha dado aporte a la municipalidad independientemente de partidos políticos. A nosotros, como programa, nos toca muy de cerca el caso de la diáspora. Y en el caso de Ban Reserva, que recientemente tuvo una, una feria eh, en, inmobiliaria y con un lanzamiento de algo que era soñado por muchos, que era la aplicación Ban Reserva. Entonces, yo creo que esto el del gobierno que más atención le ha puesto a la diapositiva, a, la sí, a sí. ese dominicano. Bueno, ahora mismo en el pónganme ahí lo que tengan en, el, en vivo en el chat. ¿De dónde están escribiendo? Y vémelo poniendo por favor ahí. ¿De qué parte de Estados Unidos o del mundo usted está escribiendo para que usted para que ustedes vean desde de dónde nos están escribiendo y la atención que le ha Activo dado. desde. La oficina New, New York. En Europa también. Ya arrancaron. No, eh, y a eso súmanle también. Aquí está New Señores, también. la diáspora puede tener seguro de salud hoy por sí. hoy. que era, era algo que anhelaba eh, la diáspora dominicana. Mira, Tampa, desde Tampa. Y hay que destacar, Luisín, también. Y mi y mi que también una oficina en Europa. Sí. sí. Que ha acercado más a los dominicanos y también a New York. Baltimore. Baltimore, te estoy hablando. Sí, estamos, estamos, metidos de de Danilo, Danilo. estamos metidos lejos. Estados Unidos entero, entero. Brooklyn. No, Brooklyn, no ve a nosotros. Brooklyn, ahí está salud. Brooklyn. Filadelfia, Filadelfia. Pero bueno, hermano. Liz, hay, hay una. Italia pastilla. con, Luis Italia con ah, Luisín. Italia ah, con Luisín. Ey, es un movimiento. Es un movimiento <laughs> Italia con <risa> <risa> Luisín. <risa> 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 Italiana con Luisín. No, 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 ahí habló de Italia, fue. Ah, bueno. Liz. ¿De dónde va? <laughs> la <laughs> mejor de la <laughs> capital. hágale pregunta a Liz también. Liz, Liz ¿cuáles, eh, son, dale. ¿cuáles son los barrios que componen la circunscripción eh, tuya, tuya para que la gente sepa si puede votar por ti? Porque hay mucha gente todavía que no maneja que no eso de circunscripciones. Sí. ¿Quiénes pueden votar por ti? Mira, desde la Luperón hasta la zona colonial y desde el Malecón hasta la John F. Kennedy, todo eso es la circunscripción número uno. Es la zona centro de la capital, es una zona que muchos dicen que es la zona de los Popis, sí. pero la realidad es que. ¿Qué han aquí, dicho Popis a ti? A mí me han dicho de todo, Luis. ¿sí? <laughs> ¿Los kilómetros son tuyos? Claro. ¿Los kilómetros? De allá vengo yo ahora de los kilómetros. ¿Tú conocías eso por ahí? Sí, claro. Todos los lugares Mira, donde pertenece tu circunscripción, ¿tú lo conocías antes? No te voy a decir que lo conocía a todos, porque trato de no hablar mentiras. Claro. Pero la gran realidad es que sí yo conozco muchos sectores vulnerables de, de la capital y de la circunscripción por el trabajo social que yo venía realizando con una fundación la cual presido. Ok. Desde, desde el Congreso, ¿cuáles son los puntos que usted entiende que hace falta para la mujer? En la capital. Mira. ¿Qué hace falta? Están gobernando, manera? ¿ya que más tú quieres? No, yo, hace falta yo más no, cosas. Están yo... a punto de sacarnos a nosotros, <laughs> a nosotros a los hombres, de, 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 del ruedo político. Ya no están sacando de la casa. Pero, no, pero la hay se... una senadora, una, una ¿Alcaldesa? alcaldesa, la jefa de los regidores, ¿qué es lo que ustedes pretenden? No, y, viene, y, y venimos peor ¿eh? ¿Cómo que Oye, Y venimos con una fuerte. mayoría absoluta. <laughs> no, mira, definitivamente yo creo que los casos de las mujeres ahora mismo en cargos. Eh, importante, han dado cátedra de gestión y yo creo que eso es muy bueno para la República Dominicana y para la democracia nosotros estamos comprometidos completamente con llegar al Congreso de la República Dominicana, no solamente para abordar temas de mujeres, sino de los capitaleños y de los dominicanos y precisamente en una parte de fiscalización dentro del Congreso el boli que sabe que está ahí adentro, la cantidad de leyes que tiene la República Dominicana que hoy por hoy hay que actualizarla que, sí. hay que, sí. que hay que renovarlas, que hay que soplarlas para tumbarle el polvo y nosotros estamos comprometidos con ese tipo de accionar. Cuando a partir de agosto, acompañando a mi hermano, estaremos Bolina ahí. Valera. ¿Estaremos en eh, la bancada? ¿Tú vas a un chingo para adelante? Sí. sí. En la misma bancada. ¿Está eh, mejorando eh? 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 Sí, sí, no, pero el Congreso. Ey, pero muy bien, boli. Y, esa viene, viene, viene bien y esa bancada del PRM viene viene, viene bien buena. Viene mucha sangre nueva, viene mucha gente joven. El cambio sigue, mi hermano. Lo mejor está por venir. Porque 104 años que fueron con el mundo en contra. con problemas. Con de todo. Imagínate ahora que ya estamos planeaditos. Liz. Tú tienes una vida personal. Yo quiero saber cómo tú eres, porque tú te acostumbras a tomar decisiones. Tú Tú te acostumbras a sí, un. Ella a ver qué fuerte. Eh, pero ven acá. Te di una mirada sí, pero ahorita. Pero ven que, acá. Una tú te, te acostumbras larga, porque... a que en el Consejo de reg Región. Pérez, que no es su turno. Eso es hasta que yo llego a mi casa. ¿Cómo, cómo es Liz <laughs> en su casa entonces? No, eso es hasta que yo llego a mi casa. ¿Casada? Sí, claro, con pero... tres hijos. ¿Con, ¿Con tres, tres hijos? Sí, pero fue sí. por, Blu so por Bluetooth. Sí. Tengo, ¿Tengo tres hijos? Tengo un adolescente un y dos niñas. ¿Tiene un adolescente? Sí, de 16 años. ¿Cómo? Mira, muchacha. Ay, que ella sí. parece una muchachita. ¿eh? Pero, 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 perdón, no hay que decir eso para no llegar al Congreso. Tú puedes decir que nada más son dos. No, no, pues son tres, no voy a hablar No, mira, yo soy... Yo, eh, el, la vida que uno lleva como político, que es una vida muy agitada... La verdad es que cuando yo llego a mi casa, llego bajo perfil, tranquila, en descanso. Y dejo que sean ellos los que manden, okay, mis hijos y mi esposo. ¿Tu esposo le gusta la política? Para nada. Para nada. ¿Y ¿Cómo, cómo tú manejas eso en el hogar? Cuando generalmente es el hombre que es político y la mujer eh, eh, pues no le gusta. En el caso tuyo es al revés. Te estoy diciendo que las mujeres venimos fuertes, fuerte. duras y culveras. ¿Cómo se maneja Mira. que los compañeros llaman a todo ahora Sí, no tienen que... Ver. Y van a la casa. ¿Siendo reído <laughs> No, pero ven acá Los compañeritos luego, los quieren compañer, agua fría, ¿sabes? Los compañeritos siempre tienen pero sed ellos siempre tienen sed, Hoy de la caminadera, muchachos. Y tú le puedes dar con miedo y ellos tienen hambre de una vez porque le dan hambre rápido. <laughs> Ay, pero qué ¿Cómo se marido? maneja eso? ¿De es... la llamada de Sora? Mira, es que uno está, ya uno está acostumbrado. o sea uno tiene, Yo tengo ese teléfono desde el año 2019 que nunca ha estado ni en vibrador ni en sonido. So, es silencioso por la cantidad de llamadas que tú me imagino que tú sabes claro, sí, lo que representa. Y silencio siempre. Y eso ya es parte de. Caja de muerto, te pido. Parte del. De, claro. Y nosotros la receta hiciste todo. La misma asignación de caja de muerto. Asignación. Claro. Sí. ¿Las recetas todavía las llevan? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Tú no Ay, viste un ¿Te anuncio? Te puedo pasar alguna para que tú me. Aunque yo le dije a uno el otro día. Le dije, mira, pero platifique que sea la misma de los que estás. Tú no viste un anuncio que está saliendo en YouTube. ¿Cuál? De una funeraria. No, no. La señora dueña de la funeraria. Atención motorista, aquí los espero. Sigan de imprudentes <laughs> Ay, Señores, pero, pero, se está acabando pero, el mundo. Está bueno ese anuncio. Sí. ¿Entiendes? Para pa que despierten ella. <laughs> claro. mira, mira esta, mira. Esta es la más económica para que ustedes lo que se sueltan las dos manos. Es una campaña que está, está buena. Está sí. ¿Cómo está el mapa electoral? ¿Cuántos diputados salen en, en la 1 y cuánto tú crees que el PRM saca? ¿Y cuáles son los candidatos del PRM? Ay, ay, ay Mira, ay. hermano, yo le voy a decir la verdad. Yo creo en que la oposición deberíamos tener una oposición un poquito más aguerrida y fuerte. Porque eso trae estabilidad también al país, porque eso es una balanza. Pero al día de hoy, lo que pasó en febrero se va a quedar chiquito. El 19 de mayo, aquí el país se va a vestir de azul, pero una, pero, pero una cosa eh, tan demoralizado, sí. Eh, es una cosa que yo nunca se va nunca se había visto. Por ejemplo, aquí en la circunscripción número uno. Yo me atrevo a decir que fácilmente no serán cuatro de seis que vamos acá. Que fácilmente nosotros podemos llegar a cinco diputados de los seis que, que pertenecen Yo, yo no lo estaba diciendo okay. a ellos, lo, a fuera es, era. es una avalancha PRMista que se está viendo en la gente, en los candidatos. Tenemos un candidato muy bueno en todo el país. Y, y aquí se va a dar cátedra. En la mía oh, salen no. cuatro. En la mía salen cuatro. Y, y en la última encuesta. Entre los cuatro candidatos del PRM tenemos el 73% de la intención oh, fresco, de voto. Que Dios automáticamente si se refleja el método de Holmes, tú sabes lo que representa. ¡El 73! El 3 y 1. Aquí, viendo los números que sacó la alcaldesa, eh, Carolina Mejía, nosotros, fácil, nosotros tenemos cuatro casi 100% seguros. Y si esos números se mantienen tal cual en la circunscripción número 1, hay problema, Luisín, porque vamos con... Omar Fernández 6. es una amenaza. ¿Para quién? ¿Cómo Guillermo Moreno... Hey, oh, oh. Oye, oh! guapa. son guapas, es, es, guapa. eh, son guapas. Es rubia y guapa. Okay. Es guapa. Omar Fernández. Omar Fernández es una amenaza. Hubo que eh, negociar con Faride para cambiarla. ¿Cómo ha caído Guillermo Moreno en la circunscripción número uno donde tú estás caminando? ¿Está arriba Guillermo o está arriba Omar Fernández? Mira, Guillermo Moreno, que es un candidato que no solamente reconocido, sino que cuenta con una, vamos a decir que con una cuota de honestidad importante en las aquí en la circunscripción y en la capital, en la circunscripción número uno, que es donde yo cami camino y me muevo. Yo te puedo asegurar que Guillermo Moreno gana por mucho. ¿Cómo? Por mucho. Pero te digo, tenemos que ver el, el escenario donde Guillermo Moreno hoy es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, un candidato que todos Hemos asumido, hemos asumido de manera directa todos los candidatos, todos los regidores electos, la alcaldesa y toda la militancia de ese PRM que está trabajando de lleno para buscar también unos números extrafalarios como lo de lo que ya ¿Tú vimos. Crees que, ¿Tú crees que va a influir mucho el aporte de tantos diputados importantes unidos que no ha habido celo, no ha habido nada con Guillermo Moreno para, para la victoria? O sea, cuando llega un candidato extrapartido. A veces hay su celo. Y yo veo a Farida integrada también. Mira, en el caso del PRM eso no, no lo hemos vivido aquí, por lo menos en esta circunscripción ni en la capital. Por el contrario, desde el primer momento que nosotros nos reunimos como candidatos del partido con el candidato de, a senador, con el próximo senador todo el mundo por el contrario se ha mezclado como si Guillermo fuera parte del PRM desde los inicios y se han entendido con ustedes, Nos hemos entendido, estamos es más trabajando Guillermo Moreno, estamos, no si tú supieras que no, yo tenía esa percepción que no lo conocía y sí. la verdad es que no es sumamente humilde, es una persona muy afable, es lo que hay que decirle que hable duro porque como no se oye lo que él dice, él habla como muy bajito, <risa> <risa> habla como si sí, sí, <laughs> como un <como> urólogo <laughs> dice, está hablando duro ya como, como un urólogo que te va a decir como una cosa mala Hable duro que te va a ser senador sí. está hablando una duro pregunta. Eh, ¿Entiendes tú que está también el PRM para ganar? Carolina ganó. En tu circunscripción van a sacar cinco. Va a ganar el senador. No es que estemos bien. Es que nosotros hemos estado trabajando, Raimundo. Nosotros estamos en la calle. Pero y no nosotros, ahora. nosotros también no No, no, no. Perdóname, perdóname. Oh. Si hacemos un escenario como el que se vivió aquí en febrero, usted llegaba. Yo recorrí los 80 recintos electorales de la circunscripción número uno. ¿Cuántos ¿Cuánto? recintos? Ah, 80. ¿Y cuántas mesas? Muchísimas. Muchísimas. No hay forma. O sea, logística está del diablo. Sí, mira. mira. ¿De qué logística estamos hablando? ¿Eh? Para pa pa esa cantidad. de Ah, pero visité. mi amor. Sí. Boli, bueno, a ti no te gusta que te Boli yo, yo tengo un dolor de cabeza. <laughs> para que no te roben los votos hay que buscar 3 millones. delegado. No es para comprar a nadie. Para que no te roben los votos hay que buscar 3 millones. ¿Recuerdan cuando le hablan de logística? es se le mete un dolor de cabeza? <risa> <risa> yo tengo 386 mesas. En 34 colegios. ¿A cómo por veces. Y eso es un dolor de cabeza, maestro. Mire, entre activistas, eso no se calcula. Activistas. Delegados. Delegados. Delegado. Sí, de Vaina de crutinio. Sí. Observadores de crutinio. Pa', pa que te de, Pa' que quien votó por ti te lo dejen. Eh, que, que camina. <laughs> no me lo quita. El que camina todo eso llega con un olor como a a su casa. Ok, tú hiciste ese recorrido. ¿Qué tuve ahí en los centros? Yo no vi nunca la oposición. Luis, Yo no verdad, la vi nunca. Verdad. O sea, yo vi, yo vi los facilitadores, los supervisores de todos los candidatos del PRM, pero yo no vi en ningún momento gente de la oposición, ni de una ni de otra. Más, para que tú entiendas, más representación se vieron en los partidos que llevaron boleta alterna de aliado que de los mismos partidos eh, opositores, vamos a decir que grandes. Aquí, si esa es la movilización que ellos van a llevar, que es la que se percibe que van a llevar, lamentándolo mucho, esto no es triunfalismo. Esto es que nosotros estamos en las calles, estamos trabajando, oyendo a la gente, hablando con la gente y movilizando toda la estructura perremeísta en cada uno de los rincones de la República Dominicana. Un mensaje final. Dama querida, a toda la militancia del PRM y a, y a los jóvenes, a los ciudadanos, a, a, ciudadano, a todos los ciudadanos, el mensaje más claro que yo puedo enviarle es que conozcan a los candidatos de sus demarcaciones, que conozcan sus propuestas, certifiquen que sean propuestas realizables, que vean la hoja de vida de esos candidatos, que si hacen eso, el 19 de mayo van a votar en la casilla número 3, del Partido Revolucionario Moderno por Lismies. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias por venir aquí. Ya te tiene que venir el mañanero en los próximos días. Le, te, le dejé un regalito que yo sé que los tres son de ahí. Hey. Cuidado. Unas habichuelas con duda. Ah, pero Ey. no, pero. Pero ¿Para que, entrégalo. Para que aquí. mañana. Oye, Blake. Pues, ah, pero son los kits. Los Son, kids, los kids. Oye, Ey, son de ahí. Entrégalo aquí. Sí, ¿Saben cómo de son, son de ahí ustedes? ¡Ey, pero está muy linda, habichuelas! Muy linda. Venga, nuestro modelo boletri. Es para nosotros. ¡Boletri! <laughs> Dios te bendiga. Para que mañana para la pongan a blandar las habichuelas. Esta noche yo las pongo a ablandar, pon las yo, la pongo ablanda, la dejo, yo la dejo en agua esta noche. <laughs> y si van a salir al interior con cuidado, Sabala, ahí ven a ver, un poquito para que se cuiden. Con prudencia. No, esta <laughs> es <risa> una nueva <laughs> manera de hacer política. Antes venían con una funda con la habichuela que se, se pinchaba, bueno, se veía no la habichuela. Las fundas no manera. son malas tampoco. No, 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 las mías están en funda. Señores, boli! Yore, yore, boli! ¡Espérate! Señores, señore. boli, a mí no me salgan con una funda, yore, yore. <laughs> está, está entrando gente con clase. Zavala, venga a ver, Zavala, <laughs> mira. Sí. A boli que no me salgan con una funda después de eso. La, eh, la funda es reusable, yo tengo una funda <laughs> para el medio ambiente. <laughs> Mío, ¿de <laughs> Mira, ¡Oh, mira, no son malas las fundas. Eh, pero muy bien. Mira, muy muchas bien. gracias, Liz. De a usted, verdad, a usted, eh, Liz. yo estoy muy contento de, de pertenecer a la misma organización política de gente como tú. A todos los jóvenes que me vienen preguntando que qué hacen, yo les digo, miren, entren al PRM. No, y dile también que en la, lo de la 1, no, que voten. Que Así, ah, oh, pero ven acá. Pero ellos saben, tú eres la de nosotros. Señores, muchas gracias. gracias, Liz. Muchas gracias. Usted que está ahí, aproveche ahora, suscríbase active las notificaciones. Suscríbete, activa las notificaciones Coméntame de dónde estás escribiendo Y déjame cualquier preguntita Para Liz, ve a su Instagram Ponme el Instagram de Liz Aquí en el Mañanero tenemos una costumbre con los invitados Que es que nuestro público Le muestra el amor Entonces ponme el Instagram de Liz Y en su última publicación Vayan y muéstrenle el amor Que ustedes tienen en el Mañanero Ponme ese Instagram, los muchachos que siempre están Los muchachos, míralo ahí, ay, activo, ay, activo, ay, ay. Míralo ahí. Los muchachos eh, en la foto de la familia, ahí que ustedes van a escribir. Atención, eh, los mañaneros. En la, en, la en esa, en esa. Vayan, vayan. Entra a ver, ¿cuántos comentarios tiene? En esa ahí. Esas son tus hijas, Liz. Es tu? sí, sí. Hay qué familia tan qué? bella. Los hijos. Tus hijos. Sí, sí. Un varoncito wow. de 16. Wow. 16, 14 y 12. C 14 y 12. Ay, bueno, wow. Pues familia. ahí, ahí, en esa foto. Vayan, escriban. Liz, te estamos viendo en el mañanero. Familia, Tú eres nuestra próxima diputada. Así que muchas la gracias. La familia, lo la único familia. que salva a la sociedad la dominicana. La primera y única empresa, la familia. Mira, yo quiero discutir con Boletriz aquí. Boletriz, ¿qué tú le recomiendas al que se va para Semana Santa de bola? Sí, buenas noches. Antes de, de, de venir con ese consejo, que usted, lo, lo, lo vengo con eso en la mente, quiero decirle, Juan Soto. Juan Soto. Qué barbaridad. Qué, Qué barbaridad? vaina. Ya viste lo que pasó ahora mismo con Jordan, Jordan, Jordan Montgomery. Lo firmó Arizona un año y noción de un segundo año. Es ahora, Si tú no lo botas, te vas a joder. ¿Vale? Te vas a joder. Sentenciado. Porque vas en el dos años, 62 millones. Ahora mismo, a Jordan Montgomery, un año, los dos piches mejores. En el mercado de gente libre, que todo el mundo empezaba en 200 y 300 millones, Escobar consiguió un año a uno y dos años a otro. Mm -hmm. Tiene una opción de uh, un torneo. Va a los no sueñe con esos 350 millones, 400 millones, que no te lo van a dar. Y si da 40. Dale el consejo ahora. Señores, un consejo al que va en Semana Santa en bola. ¿Cómo en La bola? Kiau. ¿Cómo en bola? El que va en bueno, El que no Kiau, lleva un peso. El que no lleva un peso, que sabe, Raimundo, que el lunes, sí. el domingo... Le van a un par de pesos a que salga para la familia. ese que anda así, dale. Cuando vaya al aeropuerto, antes del aeropuerto, no diga que, que bajen la música, que usted va a usted, <laughs> ¿Usted, usted va a becado. Usted va a Por ejemplo, el dueño del carro. ¿Cómo tú vas a decir? Estamos, estamos flojos de gasolina, dejando tranquilo a él, que lleva a los cuartos. <laughs> el que anda de bola nunca puede dolerle la cabeza. El que me duele la cabeza, bajen eso. No, no, sí. Además, parante. que haga diligencia allá donde lleguen claro. cuando lleguen. Hermano. Que desmonte la neverita. El que va de claro. bola. Y de tapa. Debe desmontar la neverita. Y el que va de bola siempre... Hay tigres que, de... que van de bola y llegan allá la Semana Santa y se meten los primeros a la piscina. ¿Tien... Hermano, organice. Tiene que andar con un descorchador y un destapador de, 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 de sí. botella. Sí. Tiene que ser útil. Y el che lo a boca arriba. Oh. Una ahí, una ahí y usted se pone lo lento a mirar mujer ajena. <laughs> <De esa forma. risa> ¿Por qué? Lo están acechando. Y no, ¡Eh! Porque se pone riendo oscuro ellos. A mí me dio <laughs> mucho resultado en una ocasión, en una Semana Santa, eh, hacer los consejos de Semana Santa a revés, Boli. A revés. ¿Cómo a revés? Explica. Bueno, en vez de tú decirle a la gente, anda al paso, no tomes alcohol manejando. Hay que decírselo a revés. ¿Cómo a revés? Las 10 cosas que tú tienes que hacer si te quieres joder Vamos. y no quieres volver el lunes para tu casa. Vamos a ver. Las 10 cosas. Lo primero que tú tienes que hacer, desde que comas, métete al agua sin hacer la digestión. Porque te han dicho 200 veces que no te puedes meter al agua después que comes, <laughs> tienes que esperar una hora. <laughs> tú no oyes lo que te están diciendo. Entonces, oye, ahora yo te digo, hartate de pecado, de toda la vaina y métete de una vez. Ok, ¿Cómo? si te quieres joder en Semana Santa, si te quieres, lo que tú quieres joder. Sí. Vuela el cartel que dice balneario clausurado. Vuela lo que y tiene métete, electricidad. Y tiene métete, electricidad. Métete a panquear adentro. A veces te sale un tiburón. Si hay una casa en Guandolio que tú vas a la playa y no tienes donde recostarte Y dice, cuidado que hay perro Eso es mentira porque uno crea. Métete. Te hemos dicho 200 veces. Para que te coma. Métete. Que si tú estás bebiendo en Santiago. Está ahí en Santiago. Y te llaman de moca, no vaya. Tú te quieres joder. Cada vez que te llame un amigo de un pueblo, tú arrancas para allá. Y ten ese bendito teléfono del diablo en, en silencio. Porque usted anda hackeado, anda El teléfono usted lo tiene tranquilo. Es mudo, mute, mute. Y cuando venga de allá para acá, no venga roncando. Ahorita no le cuento. Porque amigo, Es verdad. ¿Y por qué <laughs> que el copiloto se duerme? <laughs> y, lo, y lo lleva para vale, eso. Vale. Y tú manejando. Lo tú que manejando. <laughs> ¿Por qué diablo que tú tienes? ¿A qué es que viniste? ¡Con <laughs> los farosos. Sí. Tiene que saber cocinar y tiene que tener los cuartos del peaje. El último que se baña en la piscina es el que llega de bola. El último. Sí. Porque tiene que desmontar todo. Tiene que desmontar. Tiene que desmontar. El no, no. Hay tigres que llegan de bola, se desmontan. Para su piscina. Chupurum. Una bomba, una bomba. Lo, y ah, moja todo el que está al lado. bomba! <laughs> ¡Pimplum! ¡Pimplum! El, el de bola. ¿eh? Es verdad. Entonces, oye, no esperes que te manden a comprar lo que falta. Porque tú sabes que tú vas a TV el jueves y el sábado no hay nada. Porque al comer desorganizado, ese es uno de los problemas grandes de las villas. ¿El qué? ¿El qué? Que el comer desorganizado. ¿Cómo así? Tú puedes llevar la compra de 16 millones de pesos. Y si hay más de 10 gente, se la comen. Tú te, puedes, tú te puedes llevar 300 libras de arroz y 200 libras de pollo. Y si hay más de 10 gente, se lo comentó antes el sábado. Porque tienen que organizar un menú. Desayuno de 7 a 10 como hacen los hoteles. Es verdad. A las 10 ya no hay más desayuno. Porque la señora que hace el desayuno no puede hacer 75 desayunos diferentes. Ella lo hace y lo pone ahí. Me. Comida de 1 a 3. Merienda de 5 a 6. Y cena de 8 a 10. Mm. Y de ahí para allá en el barbecue. Es que la da ansiedad, a Luisín. Cuando no. ve muchas cosas, el dominicano se pone ansioso. El viernes en la noche se mete en toda la carne. Que Termina hay. de hacer un desayuno y dice, Vamos a ser un lucrito, sí, que vamos, voy, voy, voy a ser discreto por última vez. Voy a ser discreto. Primera vez que voy a ser discreto. Un día, un sábado en la noche, voy yo manejando. Oye, el boli. Oye, Luisín se va a sorprender a mí voy yo manejando y va el, el seguridad de Don Emon Elías adelante y voy va Luisín con Don Elías y viene otra pandilla de, de muchachos atrás y llegamos a Santiago a la, a la, a la a la mansión de donde muere Elías. Que Dios tenga gloria. Y el amigo de nosotros, el primero que estuvo en la piscina fue el amigo Lucín y yo. Y dijo: Sí, así fue así. Pero tú estás siendo indiscreto porque tú estás haciendo el cuento. Pero Son cinco amigos cuando estás con Algunos cinco. ¿Cómo viste? Muy bueno. Si usted no sabe nada, métase para lo hondo. Él si usted no sabe nada, que usted quiere lucirse porque hay una mujer mirándolo. Métese para los para que por ahí no hay defensa civil, no hay nadie. Si tú no quieres volver el domingo, donde quiera que diga peligro, cruza. Sí. Peligro, cruza para allá. En Villa del Mar no se vaya que hay mucho erizo Si quieres, quieres, tú lo que quiero es ponte a mezclar de qué manera. Sí de qué manera. Oye, comienza con... Ponte a mezclar. Ay. Ay. Comienza con, con Romo, después mezcla para whisky me después de para Ginebra. Mezcla. Porque que se, le muera. Se, le dice, se le dice que no mezcle. Y, y ese hígado, es. ese hígado. Tú le dices que no mezcles. Entonces, tú te quieres joder. Sí. Comienza a mezclar. Ah, no, no. El primer trago sin desayunarte. Eso es clave. Si te quieres joder. El primer trago, métetelo sin desayunarte. Porque te estamos diciendo. Claro. Tenemos 19 años en los medios diciéndote, sí. mi hermano, sé prudente que el domingo es un día para regresar. No, 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 no. Cuando tú llegues, el viernes por la mañana, cuando tú te levantes sin desayunarte, métete. Un cuarto de litro de un tiro. Ahí tú pe perdiste el juicio. Quieres joderte, ¿verdad? Sí. ¿Tú, lo que, tú lo que te quieres joder, oye lo que tú vas a hacer. Como tú tienes en un campo que no es el tuyo, comienza a enamorar a mujeres que tú no conoces. Para sí, 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 sí. que te pues asaren. Sí. ¿Eh? ¿Eh? No, eh. no, que tú no sabes quién son. En un campo... ¿Qué tú buscas ahí? Primero, vete para el campo tuyo. Sí. Sí. Tú... No, que yo voy para pa abajo. Eh, eh. ¿Usted conoce a nadie en Jarabaco? No, porque a mí me dijo lo que es Santiago Rodríguez, hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres, mujeres. vamos para allá. Va pa allá. Oye, y eh? oye de la que se atoja a él. Del, se antoja de la poder, del poderoso de la mujer del poderoso que tú no lo sabes entonces no jodas en Juan Dolio él va caminando usted quiere joder sí. en Juan Dolio tú vas caminando y busca tú sabes que el militar cuando está cogiendo sol con su esposa pone la gorra <laughs> la, la gorra la pone el ahí con el, con el escudo de mayor <laughs> la pone ahí tú andas buscando así buscando un mayor y entonces le echa arena a la señora Echa la regla, bien. Es, exactamente. Sí, y si eso es lo que tú quieres. Y si, hay, y si hay un muchachito de esos blanquitos, hijos de rico, que están en la playa y tú quieres, mételo para lo hondo. Dice, vamos a ver si el niño sabe nada, sí, tú lo sí, tira para lo hondo. Sí, hondos, sí, sí. Para sí, que sí. Tíbalo, tú que tú vas a y, cu y cuando llegue a la al apartamento, ya que eh, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo, que ya, que él se vaya para arriba, para, 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 su, para su habitación, y tú te quedes con la trabajadora, no le digas, di que. No, me dio dos mil pesos, de gracia. O sea, que eso lo va a decir el jefe. Porque todas las horas son del jefe. Pues azaroso. No, van a dejar no. Usted me ha dejado la le doble. Digan, le pide sí. el programa.